Presentamos a Sean Spence Star y a Gusty T Showbiz. Buena suerte, chicos. Hola. ¿Y qué esperáis sacar de este concurso, jovencitos? Solo esperamos estar aquí para hacer algo maravilloso. Ya sabéis que la primera fase es la más... ¿Por qué no empezáis ya? Calentemos. Keep tonight. Keep tonight. Al rojo vivo, arreando. Talking away. I don't know what to say. I'll say it anyway. Slowly learn that life is okay. No, así no. I'll become a feel of okay. Take on me. Take on me. Take me. Tía. Tranquila, Jules. Puedes sincerarte con nosotros. Lo soportaremos. ¿De verdad? Porque ha sido horrible. ¿Horrible? ¿Puedo enseñaros a bailar? Puede. Depende de vosotros. Pero no puedo meterme en vuestro interior y hacer lo que queráis. Es decir, lo necesitáis desesperadamente. Como lo necesitan Holly y Oates. Bueno, Oates, un poco más. Esto tiene que salir de aquí. Y de lo más, más hondo de aquí. Jules, ¿te das cuenta de que hay una sospechosa bajo custodia y el caso está medio cerrado? ¿Esa es la motivación de este intento cutre y desganado? ¿El caso? Porque creí que estabais aquí para ganar. Jules, ¿te encuentras bien? Como una rosa. Yo no lo apostaría todo a Emilina. Son no está lo bastante lúcida para articular palabras completas, y menos para planear una serie de intentos de asesinato. Podría ser como Kaiser Sosé. ¿Con un zapato? Yo creo que hasta que tengamos una confesión, no debemos apartar los ojos del premio. Ahora volvamos al robot oxidado, ¿eh? Gus, mírame. 5, 6, 7, 8. Santa Bárbara, aquí están los dos próximos participantes de Dúos Americanos. ¡Buen trabajo, caballeros! Ahora veamos lo que opina nuestro juez. ¡Adelante! Sentaos. ¿Qué? ¿Estáis de coña? Parecéis un par de payasos de rodeo. Sincronización cero, unos peinados ridículos, os habéis cargado una canción magnífica y es hora de que os vayáis a casa. Por favor, ahorradnos futuras torturas y, por cierto, haceos la eutanasia. ¿Sí?